Hombre, pues agradecida, la verdad. Porque primero agradecida por el premio, porque me ha dado la oportunidad de llegar a mucho más lectores, ¿no? Y algunos que ya me conocían de otras novelas que había escrito anteriores y otros que se acercan a ti para conocer pues quién es finalista del Premio Planeta, ¿no? Y es verdad que es pues bueno, pues muy de agradecer y muy satisfactorio que te digan, ¿no? Que bueno, que no solamente se lo han leído porque es el Premio Planeta, sino que además finalista les ha gustado mucho, ¿no? Y algunos sí se han reconciliado un poco, ¿no? Decían, como con el premio, tanto Javier como ganador, como conmigo como finalista, ¿no? Así que la verdad es que muy satisfactorio. Tánger es un personaje más, ¿eh? Y luego además es una ciudad inagotable. Es una ciudad de nostalgia, una ciudad fronteriza. Ahora estaba hablando también con una de las organizadoras que me decía que ella había nacido en Marruecos, que había mucha gente en Badajoz que había nacido en Tánger. Suelo encontrarme en las presentaciones, ¿no? Y es verdad que lo recuerdan con muchísimo cariño, ¿no? Y te digo, es como una ciudad de nostalgia de lo que fue y no volverá a ser, ¿no? Como una especie de Camelot, de estado de ánimo, de lugar idílico. Y esta tarde pues traeremos aquí a la Feria de Badajoz un poco de exotismo, ¿no? Un poquito de olor a especias, hierbabuena, ¿no? Y un poquito de música árabe, le daremos el toque exótico. Hombre, la verdad, es cansado, pero lo llevo muy bien. Me gusta mucho el encuentro con los lectores. Aparte hago diferentes cosas, a veces hay un club de lectura en medio, haces una charla, firmas, ¿no? Y entonces esta es como la parte en la que ves tu libro vivo, ¿no? Una cosa es cuando yo lo estaba escribiendo, ahora el libro ya no es mío, el libro es de todos los lectores y aquí ves las formas que tiene de multiplicarse, ¿no? De que cada uno vive su historia a su manera, se identifica con un personaje, con lo cual la verdad es que es una etapa muy bonita para un escritor. Poco tiempo me deja, la verdad, la promoción, pero es verdad que ya voy con mi libreta, estoy trabajando en otra idea para otra novela, pero la verdad es que yo creo que hasta que no termine con la Feria del Libro de Madrid, como a mitad de junio, que va ya a descender un poco todo el ir viajando de un lugar a otro, no voy a tener tiempo como para reflexionar y tomarme con calma, ¿no?, la idea y poder trabajarla. Pero vamos, muy bien. Pues mira, yo lo que le diría es que una vez que se cruza la puerta, yo creo que llegas a la literatura primero como lectora, ¿no? Yo llegué así, me fascinaban los cuentos. Y cuando cruzas esa puerta y ya no solamente lees fantasía, sino que también la creas, ¿no? Pues yo creo que es un mundo que es difícil, ¿no?, abandonarlo para algunos niños. Aquellos que de verdad les gusta, ¿no?, lo que es la magia de los cuentos y la magia de la escritura, es cuando se empiezan a forjar, digamos, muchas vocaciones, ¿no?, en la infancia. También es verdad que hay otros niños que escriben cuentos, ¿no?, y que luego después, pues bueno, pues lo dejan y ya está, pero también es un ejercicio de creatividad que le va a servir en la vida para muchísimas cosas, incluso para su propio desarrollo, ¿no?, como persona. Así que siempre animar a escribir y a leer. Mira, a mí me marcó El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Es un libro que es verdad que ya, bueno, pues tienen que tener a lo mejor unos 9-10 años. Sí, sí, no es un cuento, bueno, es un cuento infantil juvenil, podríamos decir, pero es una novela maravillosa, ¿no?, en la que de alguna manera además te desmitifica un poco estos fantasmas y estos castillos, ¿no? Y bueno, es la historia de un fantasma inglés que es torturado por una familia americana muy práctica, ¿no?, que bueno, que la mancha de sangre le dan unas quitamanchas a los americanos que lo quitan todo. Fíjate, son de esos libros que se te quedan marcados. Recuerdo Paulina también, de Ana María Matute, y El fantasma de Canterville de Oscar Wilde, así que lo recomiendo, son clásicos ya.